Me interesaba hablar contigo, que eres un experto, un especialista en cine, aparte de cineasta, hablar un poco sobre el impacto de esta película, ¿no? Porque en realidad, que está basada en la novela de Mario Puzo, y que en realidad, digamos, es una historia de mafiosos. O sea, un grupos de personas que van compitiendo por la territorialidad, ¿no? Contra el Estado, a ver quién tiene el monopolio de la violencia en un determinado territorio y quién puede ejercer el comercio en un determinado territorio. Y por supuesto, para el Estado es un comercio ilícito, aunque hay también algo de licitud, porque estamos hablando del juego, de las apuestas, ¿no? De los casinos. Es un poco ahí una línea divisoria un poco difusa, ¿no? Lo lícito del ilícito o negocios con una fachada lícita que en realidad esconden un mundo ahí subterráneo de ilícito. Pero ¿por qué atrapa tanto esta película? Como uno podría decir, bueno, la película, en realidad la novela de Mario Puzo sería la película 1 y la 2. Padrino 1 y 2 es la novela original de Mario Puzo. Y esto quería hablar contigo y a ver un poco tu perspectiva. Mi área de trabajo, ya lo sabes, es el derecho político. Entonces yo podría hablar, bueno, desde el principio, que es lo que plantea este libro que te mostré recién, desde el principio lo que nos muestra Mario Puzo es una situación en la cual la familia Corleone y Vito Corleone como el jefe de la familia, el pater familias, ¿no? Reemplaza al Estado. O sea que ahí tenemos a un señor, Bonacera, que dice, mire, yo fui un buen ciudadano, pagué mis impuestos, soy honesto, trabajo, y en este momento necesito justicia y el Estado me está defraudando. El proceso que se sigue contra los que atacaron a mi hija es una farsa, los jueces estaban arreglados. Yo acudo a usted. Bueno, entonces, lo primero que podríamos decir es cómo la mafia aparece como un rival directo del Estado compitiendo por las lealtades de las personas. Lo que el padrino le va a pedir a Bonacera no es dinero, por supuesto, sino me debes un favor. O sea, el tema de la lealtad. Pero también hay todo un mundo ahí en la película, que quizás es hasta más importante que el que podríamos analizar desde el derecho político, ¿no? Bueno, el poder del Estado, el poder de los tribunales, el valor de la justicia, que es el tema de las relaciones familiares. Pues si lo ponemos a hilar un poco en profundidad, a hilar fino, como decimos acá, hay todo un tema que tiene que ver con las relaciones familiares, las rivalidades entre hermanos, la competencia por la supremacía. ¿Qué pasa con el primogénito, que es Fredo, que bien sabes que desde la tradición bíblica la primogenia es un valor, digamos, sagrado desde el punto de vista religioso y naturalmente debería ser Fredo el heredero? Y sin embargo, no lo es. Justamente es el hijo menor, Michael. El tema, justamente después que se van a transformar un poco en Caín y en Abel, ¿no? Como Michael después termina mandando a matar a su propio hermano. Estas rivalidades, lo que parece primero como una familia unida, la familia unida, ¿no? Italiana, el clan, las lealtades absolutas, ¿cómo se van resquebrajando hasta el punto tal de que se termina matando entre ellos? Por supuesto, el tema de la inmigración es otro gran tema. Claro. Estamos hablando del Estado, de las relaciones familiares, de la inmigración, porque esto se ve claramente en El Padrino 2, como tantas miles de cientos de miles de personas vinimos ahí de tu querido país y de Italia, vinimos acá para América y vinimos, bueno, en el caso de ustedes, mis propios antepasados, algunos de ellos de la guerra civil, huyendo de la guerra civil española, venían acá desesperados.
Esta es una historia bien conocida, la historia de la inmigración y cómo se construye el poder a partir de la nada, ¿no? Como un niño viene y de la nada construye todo un imperio. O sea, es tan magnífica la trama y da para tanto. Después está el tema, por supuesto, de la competencia entre las familias, las técnicas o las tácticas de negociación que se van utilizando, por ejemplo, la gran reunión esta de Don Corleone con las familias y cómo él usa el ardid de la paz para ganar tiempo, qué sé yo, frases como mencionar o no insistas, o sea, el que te ofrezca el trato es el traidor, o sea, un montón de cuestiones que hasta para nuestra vida pueden servir, ¿no? Así que bueno, te quiero escuchar a vos, el experto sos Sí. vos, y aparte, Bueno. desde el punto de vista del cine estrictamente, el manejo de los sonidos, los planos, las cámaras, o sea, los sonidos que son fantásticos, son maravillosos, cada vez que van a masticar a alguien, que van a matar a alguien, hay un sonido ahí característico. No sé, las canciones que son de las Bueno. compuso el propio, en algún caso la canta el papá del director. Bueno, no sé, hay ahí un montón de tela para cortar y bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, Como pues ves, estoy lleno de cosas. sí, como bien dice, ¿por dónde empezamos? La verdad es que es muy amplio, ¿no? Y tú lo has introducido O muy mejor dicho, bien. ¿por dónde a vos te gustaría, qué es a vos lo que más te llamó la atención? ¿Por dónde te gustaría empezar? En realidad, una obra maestra, ya sea cinematográfica o de cualquier otra especialidad artística, es un milagro. Y esta película es un milagro. Esta película es un milagro que desde luego no nace de cualquier semilla, ¿no? Nace de una obra que es la obra original de Puzo, de Mario Puzo, que se publicó en 1969 y que Paramount, la productora del Padrino, ya había adquirido los derechos sobre la novela antes de que se publicase. Inmediatamente se pusieron en contacto con Mario Puzo y él siguió trabajando en la novela, mientras que ya de forma paralela se iba preparando el estreno de la película. De hecho, como la novela se publica en el 69, la película se estrena en marzo del 72 en Estados Unidos. La película del Padrino, como saga cinematográfica, debe ya tanto a Coppola como al propio Puzo, porque la tercera película es una historia totalmente al margen de la novela original de Puzo, y la parte de la película del Padrino 2 en la que interviene Michael Corleone con toda la parte que os atañe ahí a Latinoamérica de la Revolución Cubana y todo el episodio de la entrada el derrocamiento de Batista y la entrada de Fidel Castro y tal, que aparece en la película, todo eso no está en la novela original de Puzo. Entonces la película debe mucho a Coppola, la saga cinematográfica. Quiere decir que es un claro ejemplo de una película que mejora el material original. ¿Y por qué mejora el material original? Es porque hay muchos elementos que en ese material están sugeridos o están narrados, pero que la trilogía cinematográfica los lleva a un punto todavía mayor, de mayor desarrollo, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la familia. La película habla del tema de la familia, es verdad, la importancia de Vito Corleone, que es como el gran patriarca, la gran cabeza también visible de alguna manera de la mafia, ¿no? Hasta que atentan contra él e intentan sustituirlo y acabar con él, ¿vale? Por cierto, una cosa muy interesante que es lo que tú comentabas anteriormente, y claro, es difícil que yo no mezcle también elementos, ¿no? Porque el personaje de Vito Corleone lo intentan asesinar, atentan contra su vida, porque él se niega a entrar en el negocio de la droga. Y se niega a entrar en el negocio de la droga porque considera que ese negocio puede ir en contra, digamos, de la salud pública. Y que los políticos
que es un negocio dañino, ¿no? Él que se quiere quedar con los casinos, se quiere quedar con la prostitución, pero no quiere entrar en el negocio de la droga. Hay una convivencia y una connivencia, las dos cosas conviven y conniven, es decir, hay una interrelación entre crimen y política. En El Padrino 2, la segunda película, el senador, hay un senador que al principio de la película, igual que Vito recibía a la gente que iba a rendirle tributo, hay un senador que va a rendir tributo a Michael, y el senador es curioso, lo chantajea. Le dice que para seguir dándole su protección, por decirlo de alguna manera, que quiere que le da que más dinero, ¿no? Que quiere más dinero y tal, ¿no? Entonces la película también plantea esa interrelación entre política y crimen, ¿no? Y mafia. Eso está muy, muy bien planteado. Por ahí, mira que me silencio. Bueno, ahí, claro, no sé si viste la película con los comentarios del director de sí. Coppola. Sí, sí, la sí. Bueno, viste que él ahí dice que esa escena es muy importante, el comienzo del Padrino 2, cuando este senador se posiciona en un lugar de mayor poder que el de Michael. Incluso, viste que remarcan esto del dedo, ¿no? Sí. Cuando le dice, no me vuelva a contactar, simbólicamente le apunta a un cañoncito que hay ahí, un cañón de adorno, se lo apunta, ¿recordás? Esa escena. Bueno, entonces él dice, bueno, ¿qué pasa acá con estos tipos que son ultrapoderosos, como Michael, acostumbrados a dar órdenes? Acostumbrados a generar estas lealtades, ¿no? Absolutas, y se posiciona alguien con mayor poder, o al menos después vemos, ¿no? Si efectivamente logra tener más poder o no, pero que le habla desde un lugar de superioridad. Lo que está en la primera, que está en la segunda, en la tercera ya es el centro de la trama, porque la tercera, claro, es el poder institucionalizado. Digamos más antiguo de la humanidad, que es la Iglesia Católica, y hay un intento de redención del personaje. Hay un intento de que él de alguna manera quiere apartarse del negocio, quiere de alguna manera rendir su culpa, ¿no? Redimir su culpa, y todo eso está en la tercera película, está magníficamente retratado, ¿no? Por eso la película del Padrino 3, yo no sé si tú has visto, yo la vi hace relativamente poco, el año pasado, coincidiendo con el 30 aniversario, se estrenó el nuevo montaje, que es el de que lleva el título de The Death of Michael Corleone, ¿no? La muerte de Michael Corleone. Que es la idea original, eso lo cuenta Coppola en los audiocomentarios del Padrino 3 hace ya unos años, era la idea original, pero no le dejaron llamar a la película La muerte de Michael Corleone. Sin embargo, ahora vista con perspectiva y viendo toda la saga y viendo toda la interrelación de las tramas que tienen, realmente se entiende que es un acierto que la película tercera sea La muerte de Michael Corleone, porque al final es toda la película, toda la saga, es la historia de Michael Corleone. La lucha de poderes está muy, muy bien planificada, ¿no? Y esa es una de los elementos que Coppola mejora con respecto a la obra de Puzo, ¿no? Aunque Puzo estaba como guionista con Coppola. O sea, que Puzo también ayudó, sin duda alguna, a seguir cimentando y seguir creando la mítica de su propia historia, porque el autor original de la historia es Mario Puzo, ¿no? Pero todo ese tipo de cosas me parecen muy interesantes. Y después hay una cosa con respecto a la familia, es decir, lo que quiero ir dejando claro es cómo Coppola, sobre todo como cineasta, enriquece todo ese universo y lo llena de complejidad, ¿no? Hay una cosa también relacionada con el tema de la familia, ¿no? Vito Corleone es el cabeza de familia, toda esa estructura familiar, ¿de acuerdo? Hay elementos de la primera película que se repiten
en El Padrino 3 y que se repiten, sobre todo en El Padrino 3, por ejemplo, cuando el personaje de Vito Corleone muere y habla con Michael en esa escena en el jardín, en la que le dice: las cosas no han salido como yo esperaba, tú no tenías que estar aquí conmigo, tú no tenías que ser el que se hiciese cargo de la familia, pero nada ha salido como yo tenía previsto, ¿no? Que es otro elemento en la película que conecta con otro elemento temático fundamental, que es el destino. El destino como un punto de vista, como lo que en la literatura clásica grecorromana era el fatum. El destino como algo inevitable, como algo, fatum es de ahí viene fatídico, ¿no? Como algo inevitable, invariable, ¿no? No podemos luchar contra aquello que de alguna forma nos viene predispuesto, ¿no? Igual que Michael, en la tercera película, no puede evitar la muerte de su hija, ¿no? Es algo que de alguna manera se escapa de sus manos, ¿no? Igual que no pudo evitar la muerte de Apolonia, ¿no? La que en la película, en la saga del Padrino, se configura como realmente el amor verdadero de Michael, ¿no? Esa mujer que muere en ese atentado que no era para ella, era para él. Con lo cual volvemos a entremezclar todos esos elementos del destino, ¿no? Pero en ese momento, Vito le dice a Michael, ¿no? El padre le dice al hijo: cuando vayas o sea, cuando tú ahora te reúnas con ellos, no sé qué, no sé cuánto, habrá uno que te querrá traicionar. Será aquel que se acerque a ti, y eso ocurre en la escena del cementerio, ¿no? Cuando están enterrando a Vito y se acerca, no recuerdo qué personaje era, creo que era Tasio, ¿no? El personaje, bueno, hay un personaje que se acerca y le dice: Michael, nos queremos reunir contigo y tal. Y entonces él ya sabe que lo van a traicionar. Eso mismo se Tecio, repite Tecio. con Vincenzo, con el personaje de Andy García, en la tercera película. Cuando él lo está afeitando, déjeme que yo lo afeite, ¿no? Y entonces lo está afeitando. Y le dice: reúnete con don Artobelo, ofrécele tu respeto, tu sumisión. Y ahora, y le está explicando, y es lo mismo, ¿no? A repetir un poco esa interrelación. Y lo del tema de la familia, aparte de que hay cosas como que se repiten de una a otra, lo realmente interesante de la película de Coppola es que la interacción con el material del cineasta es tan intensa que de alguna manera la propia familia de Coppola se implica en la estructura orgánica de la obra. Es decir, su propia hija es la que hace al final el personaje de la hija de Michael. El padre de él aparece en la película tocando la orquesta. O sea, hay ya una interacción. La hermana, Talia Shire, que interpreta a Connie Corleone, esa es la hermana de Coppola, de Francis Ford Coppola. La película está considerada como una de las mejores de la historia. Bueno, Well sería tema de otra charla en el futuro. bueno, con el ciudadano. ¿Cuáles son los elementos que a vos te parece que la posicionan siempre como una de las mejores películas de la historia? Bueno, yo es que creo que la película, lo primero es que es una épica monumental. Es una película que tiene, son tres películas que se pueden considerar como una única obra, ¿no? Podríamos entender que es una única obra en tres partes, ¿no? Y yo creo que desde el punto de vista cinematográfico es magistral. Los intérpretes están todos ellos soberbios, la gramática cinematográfica es maravillosa, como están rodadas las películas. Todo el uso de los montajes paralelos, que en la película tiene muchísima importancia. En la segunda película, la estructura narrativa y esa interrelación entre el personaje de Vito y Michael es magistral. De hecho, se hizo una versión para televisión que supervisó el propio Coppola, donde se rompía esa estructura de flashback. Y era toda la historia, era lineal.
toda la película en televisión hicieron un montaje con la historia lineal, sin saltos en el tiempo. Y tenía mucha menos fuerza narrativa, ¿no? La música es maravillosa. Todas las disciplinas artísticas que forman parte de la película son magníficas. La historia es magnífica. Los actores están todos en estado de gracia. No se puede uno imaginar a un Michael Corleone mejor. No te puedes imaginar a un Don Vito mejor que Brando y mejor que Robert De Niro cuando hace de joven. Personaje de Fredo, John Casal, un actor que murió con 43 años, creo que fue. Hizo muy pocas películas, cuatro o cinco películas, de las cuales dos de ellas fueron las dos películas del Padrino. La música, y después la magia, que es a lo que yo me refería antes, que es eso que no se puede explicar. Es una película a la que uno tiende a volver continuamente. Es un poco como en la literatura española El Quijote, ¿no? Que es una obra de relectura, ¿no? Continuamente se está leyendo El Quijote o podría haber muchas novelas también latinoamericanas, Cien años de soledad, a lo mejor de García Márquez. Son obras que, aunque artísticamente sean obras maestras y estén reconocidas como tales, no se quedan ahí en la vitrina. El que le va a proponer el tema de la droga, dice, usted tiene a todos los políticos y a los jueces en el bolsillo, queremos esos contactos, esos recursos. O sea, tener al poder político como un recurso más, porque ¿qué te plantea la trama? Yo lo tengo acá textual, ¿no? Solo voy a salir. Dice Don Corleone, voy a iniciar una especie de retiro. Deseo dedicarme a cultivar mi huerto y a elaborar vino cuando las uvas estén maduras. Quiero vivir en mi casa. Solo saldré para ir de vacaciones o resolver algún asunto importante. O sea, estamos hablando de un adulto mayor. O sea, ahí hay un tema también interesante, poco analizado, me parece a mí, que es el tema de los adultos mayores, las personas en edad de jubilación. Pensábamos que en 1972 una persona de 70, los primeros 70, que era la edad de Vito Corleone, sería hoy 85 años, ponele. Por ejemplo. Bueno, los adultos mayores. Entonces, ¿qué pasa cuando la autonomía de la voluntad va decreciendo, cuando ya no tomás buenas decisiones, ni para vos, ni para tu familia, ni, o sea, que ya te vas convirtiendo en alguien peligroso para vos mismo y para los que te rodean? Incluso podés provocar accidentes y digamos, podés perjudicar a terceros. ¿Y qué pasa cuando es alguien tan poderoso como Don Corleone el que está sufriendo este síndrome propio de la vejez y va perdiendo los reflejos? El síndrome, no, digamos, quiero decir, esta pérdida de capacidades propias de la vejez y va perdiendo los reflejos. Entonces, cuando viene en turco, recordame el nombre, el apellido, Sollozzo. Sollozzo, ¿no? Era, Sí. cuando viene Sollozzo, Sollozzo. y le dice, mira, de hecho se lo dice después a Michael, ¿no? Tu papá piensa la antigua. No, se quedó en el tiempo. O sea, la nueva matriz de negocios allá en la década del 40, que está ambientada la película, la nueva matriz de negocios, la década del 50, ¿no? Los primeros 50. Después de La nueva matriz la de negocios, Segunda Guerra Mundial, más o menos. la segunda posguerra. Del 45 a los primeros años 50 es la primera película, más o Perfecto. menos. Le dice, hoy es el narcotráfico. Esto es lo que nos da ganancias. O sea, no, pero en realidad lo que dijiste vos al principio, ¿no? Una cosa son las apuestas, la prostitución, el juego. Esto es muy peligroso. O sea, que no tiene los reflejos que sí tuvo el hijo. De hecho, que ahí comete el error grave el hijo, Sonny. El más violento, ¿no es cierto? Sí. De
de mostrar las cartas y mostrarse interesado, mostrarse negociador, y por eso de ahí lo quieren eliminar al padrino después. Y de hecho su consejero, Tom Hagen, el abogado, nuestro colega, le dice, Sí. bueno, sí, efectivamente, tenés que adaptarte a esta nueva matriz de negocios. O sea, también ahí lo que tenés es a un adulto mayor, a alguien en situación de retiro, tomando malas decisiones. Porque si él hubiera tomado la decisión correcta dentro de su lógica de mafiosa, por supuesto, no estamos avalando nada de lo que sucede, pero la decisión estratégicamente correcta era unirse a esa nueva matriz de negocios. De hecho, Totalmente. Bueno, no tendríamos películas, no tendríamos tramas si él hubiera tomado la decisión correcta. claro. ¿Qué Bueno, opinas? ahí lo que comentas son cuestiones muy interesantes. Mira, lo voy a conectar con una cosa que quería hablar, que quería mencionar con Wells, ¿no? Yo decía que por cierto, Wells tiene también mucha relación con Coppola. Porque aparte de la coincidencia de que fuese uno de los elementos, bueno, uno de los actores a los que se le propuso el papel de Vito Corleone, después Apocalipsis Now es una versión de The Heart of Darkness, El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que fue la primera película que quiso hacer Wells antes de Citizen Kane, del Ciudadano, ¿no? Que es como la conocéis vosotros allí. Entonces hay una interrelación ahí curiosa entre Wells y Coppola, ¿no? Yo lo que quería decir aparte es que si tú ves El Ciudadano, Citizen Kane, esta película en realidad es una película sobre la vejez y sobre la decadencia y sobre un hombre que pierde el poder. Absolutamente. Totalmente Pierde de el acuerdo. poder, pierde su seducción, pierde su, digamos, su encanto. El director Coppola quiso hacer retratarlo con Michael, ¿no? El tema de cuando Michael, ya en su vejez, muere como un fruto seco, ¿no? Cae como un fruto seco de su banqueta, ¿no? Ese Claro. tema de la decadencia, La Pero, a diabetes, ver, también quiero decir. ¿Cómo? la diabetes, la enfermedad de Michael, que lo hace débil, que lo hace vulnerable. O sea Exacto, que que, se marea. claro. Ahora, el tema es, hay un tema central en este tema, en el punto este de la vejez, que es el tiempo. Y eso, no, me parece que vamos a coincidir. En la 1, cuando se da el diálogo entre Michael y Vito, y Vito le dice, nos faltó tiempo. Justamente se les va el tiempo, se le va el tiempo. ¿El tiempo para qué? Para construir poder, o en todo caso para legalizar ese poder. Viste que él le dice, yo soñaba que vos podrías ser el senador Corleone, el gobernador Corleone, nos faltó tiempo, no pudimos, no llegamos. Porque él se siente ya, digamos, sin tiempo. Se le acabó ese recurso. Es decir, puedes tener millones de dólares, puedes tener todo un ejército a tu disposición. Pero lo que ninguno de nosotros tenemos es el recurso del tiempo, que es un recurso no renovable y que no está bajo nuestro control tampoco. Exacto. Podemos procurar administrarlo de la mejor manera posible, ¿no, Manu? Pero, a ver, ahí hay un punto central, la falta de tiempo. La vejez, la falta de tiempo, se le pasó la vida, este tema de, bueno, yo traté de hacer lo mejor para mi familia. Pero no pude lograr el objetivo que tenía, que era que la familia Corleone fuera respetable. Y es un objetivo que tampoco va, respetable quiere decir pasar a la licitud, si se quiere, ¿no? Ocupar cargos políticos, ser una familia no asociada con el narcotráfico o con lo ilícito, sino asociada con tantas familias que luego acceden al poder, ¿no? Por lo que en realidad podríamos calificar como lo políticamente correcto, porque en realidad la Exacto, política, exacto. en la película, la política es ilícita de alguna forma, ¿no? Y el mundo espiritual de la iglesia es peor todavía, más corrupto y más lleno de crímenes incluso, porque la película de la tercera película se toma la hipótesis de que Juan Pablo I fue asesinado, ¿no?
Es asesinado. una Pero hipótesis tú podrías típica que preguntarte, hay presente, ¿no? ¿podría ser otra manera de poder? Porque tampoco eso también tiene de bueno la película, no te plantea una historia de buenos y malos. No, bueno, a ver, acá están los buenos ubicados en un lugar que puede ser la justicia o el Estado o una familia buena y una familia mala. En realidad, de lo que te está hablando, como Game of Thrones, ¿no? O sea, te está mostrando una realidad que la lucha por el poder tiene que ver con la naturaleza. O sea, exhibe de un modo descarnado la naturaleza humana. Y la naturaleza humana es eminentemente mezquina, egoísta, agresiva, violenta. Y lo que Claro. predomina es la pulsión de la violencia, incluso contra aquellos que decís amar con mayor profundidad, tu propia familia. Por eso es lo que hablábamos al principio. La Pero muerte de también quiero Freddy. decir esto: ¿cómo él no logra ceder el poder a tiempo? Quizás por distintos factores que tienen que ver con que, bueno, su primogénito, que era Fredo, no era capaz. No tenía las aptitudes necesarias, no tenía la personalidad necesaria, la inteligencia necesaria. El otro hijo, Sonny, era demasiado violento, poco inteligente. Y el candidato adecuado era el menor y no llegó el tiempo, también tiene que ver con eso, ¿no? Demasiado tarde aparece tomando Sí. el control de los negocios de la familia. Él tendría que haber delegado a tiempo el control. ¿Qué Yo pensás? también interpreto que ese no tuvimos tiempo, que a él le dice, también está un poco relacionado con el concepto de no tuve tiempo de rectificar, porque no era el camino, o sea, si las cosas hubiesen ido por el camino que yo tenía pensado, posiblemente hubiesen salido como yo tenía previsto, hubiésemos llegado, ¿no? Hubiésemos tenido la posibilidad de que tu vida hubiese sido el sanador y tal, pero lo de no tenemos tiempo yo también lo interpreto desde el punto de vista de viendo que al final todo ha sido muy diferente, además eso se lo dice, ¿no? Yo no esperaba esta situación, esto no teníamos que, tú no tenías que estar aquí en esta situación. No tuvimos tiempo, es decir, no hemos tenido tiempo de rectificar, que está muy relacionado con ese concepto al que yo te he hecho mención antes, que es el concepto del destino, que está en la película. Tú recordarás el póster de la película, el póster original, que yo creo que también en Argentina será el mismo, ¿no? Que hay una imagen de como de marioneta, ¿no? Esa imagen de marioneta, ¿no? Esa especie bueno, del soporte con el que se manejan las marionetas, se manejan los hilos, hace referencia, en mi opinión, a esa mano del mafia de Corleone, ¿no? Que mueve los hilos, el padrino, que mueve los hilos de todo lo que hay a su alrededor. Por eso la gente al principio de la película, y eso ocurre también en la segunda y también incluso en la tercera, en la fiesta van a pedirle ayuda porque es un poco el que maneja los hilos, ¿no? El que maneja. Pero en mi opinión, ese manejar los hilos no es solamente una referencia al padrino, sino que para mí es una referencia a ese destino que nos maneja a todos. Incluso al personaje de Corleone, incluso a la familia, porque hay una Fantástico. cosa muy interesante en la película y es que Michael, y esto lo ha dicho Coppola, Michael es un personaje trágico, porque él nunca quiso estar en esa posición de poder y cuando está en esa posición de poder está, hay un momento en el que está queriendo mantenerse en el poder, destruir a todo lo que tiene alrededor, pero hay un momento en el que de alguna manera también quiere escapar de esa especie de maldición que le supone el poder, ¿no? No, Y ahí hay y un aparte elemento, sí, ay, dale, dale, perdona, termina. hay un elemento que también tiene mucha importancia en las películas del Padrino, que sobre todo en la película de Coppola, pero que yo creo en la novela de Puzo está más sugerido, pero la película de Coppola es fundamental, que es la influencia de Shakespeare, de toda la dinámica del poder de Shakespeare, desde la perspectiva que acabo de decirte, de ese personaje que es Michael, que se encuentra
un poder que no esperaba y que de alguna manera va a terminar sucumbiendo a ese mismo poder, a mí me recuerda a Macbeth. Y la lucha entre los hijos por el poder del padre está en el rey Lear, el rey Lear. Claro. O en Julio César. Está en el Antiguo Testamento. Pero eso es muy shakespeariano. Está bien, pero está en el Antiguo Testamento. La lucha de los hermanos por el poder está muy clara planteada en el Antiguo Testamento. Jacob, Esaú y demás, los hijos de Abraham, luchando ahí denodadamente, incluso engañándose. Bueno, el punto es que sí, esta conexión con Shakespeare es fantástica. Y lo que vos decís, tal cual, ¿no? Ni siquiera son ellos, hay un destino, ahí hay un poder superior que incluso los maneja, ¿no? Tal cual, porque el destino de Michael, bueno, acordate que él se une a la Marina, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Lucha, es un héroe de guerra. Y él, digamos, nunca pensó, de hecho él aparece como alguien alejado de los negocios de la familia, no era el destino para él. Sí, tal cual. Hay una cosa que está en el Rey Lear, que también está un poco en el Ciudadano de Wells, y es el hecho de que lo de los adultos mayores que tú comentabas, ¿no? A un hombre viejo le despojas del poder y es un anciano que no tiene ningún tipo de interés. Es decir, la escena, por ejemplo, en la que Vito habla con Michael en el jardín, que es justo la escena de la muerte de Vito cuando está jugando con el niño, ese Vito es ese Vito al que tú te has referido antes, que está alejándose del poder, que quiere una jubilación o un retiro tranquilo, es ya el hombre lejos del poder, ¿no? Fíjate qué distinta es la representación del personaje con el Vito que tenía el poder una secuencia antes, ¿no? Que se reunía en la mesa en la que pedía hacer una especie de pacto de cordialidad y olvidar la muerte de su propio hijo, y cuando todavía tenía poder, ¿no? La diferencia es muy, muy grande, ¿no? Lo que marca la diferencia muchas veces entre el anciano y el hombre, un adulto mayor, como tú dices, o entre la decrepitud y la no decrepitud, muchas veces es la permanencia o no permanencia en el poder. Y eso la película, bueno, también lo recoge. Lo muestra. Justamente hay casos de personas que quieren perpetuarse en el poder, ¿no? Jueces aquí de tribunales constitucionales, de cortes supremas, gobernantes que quieren las reelecciones o que quieren violar, sobre todo esto es común en Latinoamérica, ¿no? De alguna manera elaborar normas a medida para perpetuarse en el poder. Este tema de no querer dejar el poder, no querer dejar el control sobre las decisiones, o aparentemente esa idea que uno, porque en realidad esto se ve muy bien en Michael, pero como decís vos, esto, la verdad que no se me había ocurrido y es fantástico, ¿no? Esta metáfora de que en realidad no hay una mano de alguno de los personajes, sino que en realidad es la mano del destino o de una fuerza superior a nuestro control. Michael, tanto Vito como Michael, personajes sumamente débiles. Si hay algo que no fueron, es tener el poder y el control. En algún momento esto se fue. Y en el caso de Michael, esto es claro, ¿no? Cuando efectivamente él queda, digamos, preso de su propia lógica, digamos, mafiosa, y mata al hermano. O sea, no era lo que él hubiera querido. O sea, en realidad, estamos pensándolo, estoy improvisando, ¿no? Pero, digamos,
uno podría tomar un conjunto de escenas que representen o que simbolicen la falta de decisión. Desde la saga 1 hasta la 3, podemos hacer un compilado de escenas donde lo que se ve es una acción que no es la deseada por aquel personaje. Claro. Yo no hubiera querido hacer esto y sin embargo lo tuve que hacer. ¿Te coincidís? Claro. Sí, porque está relacionado con lo que yo te voy comentando, porque de alguna manera es un camino que el personaje quiere seguir, pero que al que le obligan casi a apartarse. Pero no es que sea una persona concreta a la que lo obliga a apartarse. Es prácticamente ese destino al que yo me refiero, de que tienes que asumir unas responsabilidades o tienes que hacer determinadas cosas que en realidad o las lealtades, no dentro o la de lo que humertad, tenía planificado, ¿no? Claro, los códigos mafiosos, las lealtades, la tradición. Las lealtades, mira, esto es tan importante, ¿no, Manu? No sé si, bueno, vos tenés jefe o jefa. Sí. Pero, bueno, ahí uno todos lo ve claro, ¿no? Jefe, si ¿no? tenés... Todos terminamos ¿cómo? Teniendo... Que todos terminamos teniendo algún jefe, por muy... Sí, por más anarquista que uno quiera. Bueno... Y pasa a veces que uno forma parte de grupos de pertenencia donde uno tiene que ser leal. O sea, y si no sos leal, te caben las reglas de clemencia, ¿no? Claro. Corres el riesgo de que te pasen por las armas. O sea, porque hay lealtades que uno tiene que cumplir. Claro, y la debilidad de Vito Corleone es que se quiere salir del grupo. Quiere salir del grupo, que de alguna manera ya tenía decidido negociar y traficar con la droga, y a él, el tanto, digamos que la maldición de Vito y la maldición de Michael, es que de alguna forma siguen teniendo rasgos de humanidad. Es un poco como el personaje de Darth Vader en Star Wars, que es lo que hace que el personaje de Darth Vader sea el malo de la película y que lo termine siendo prácticamente un malo bondadoso, que en el The Return of the Jedi, en el retorno del Jedi, salva a su propio hijo, ¿no? Ahí también hay una dialéctica muy interesante familiar, ¿no? Luke Skywalker, la princesa Leia, Anakin, Darth Vader, que tienen ese pequeño componente humano, ¿no? Lo que condena a Vito Corleone es su humanidad, porque no quiere dañar a nadie enriqueciéndose con... No, yo creo que ahí no coincido. Yo creo que sí, él en su plenitud, por eso era lo que te decía hace un rato, yo creo que tiene que ver con que ya es un viejito que está, digamos, que se quedó en una matriz de negocios de su época y que no se sabe adaptar. Es un poco lo que sucede hoy con los adultos mayores y el tema de las nuevas tecnologías, del uso de internet, del mundo digital. O sea, evidentemente tiene que ver con una cuestión etaria, Manuel. Me parece que en la saga 2, por ejemplo, recordame Robert De Niro, supongamos, hubiera aceptado, hubiera negociado. O sea, ese personaje en la plenitud de sus capacidades, joven, me parece que no hubiera cometido ese error. Porque si vamos al caso, también en su momento el no gané a nadie, pero digamos, el tipo, ¿cómo hace su fortuna? En base al asesinato, o sea, que evidentemente el tipo era un asesino, pero a lo que vamos es que hay un momento en donde él no se puede adaptar a los nuevos tiempos, o no lo sabe leer, o no sabe delegar, no sabe escuchar los consejos de su propio consejero, de su hijo. No sé si tiene que ver con un tema de humanidad. Lo que sí tiene que ver con un rasgo de humanidad es ahí tenés otro tema también interesante, ¿no? Los asesinos también tienen familia, tienen afectos. Como empieza la película, ¿no? La fiesta familiar, el disfrute, la foto familiar, ¿no? El juego ahí con los niños y el baile. Este lado humano tiene que ver también con la familia, ¿no?
Porque efectivamente tiene que ver con el valor supremo en base al cual se mata y se roba, se mata y se miente, que es la preservación de la familia. ¿Te acordás que en la 2, justamente este senador le dice, ustedes son unos hipócritas que bajo el barniz de la familia son unos mafiosos? Y el otro le dice, sí, somos parte de la misma hipocresía, ustedes también. Como que la fachada de la familia justifica todo ese mundo, digamos, de violencia, básicamente, ¿no? Sí. Yo creo que tiene Y que ver, yo creo que Robert De Niro, por ejemplo, hubiera aceptado el personaje interpretado por Robert De Niro, joven, pleno, no hubiera dado lugar a toda esa violencia, porque en definitiva lo que provoca es toda esa situación de violencia donde lo tratan de matar al, digamos, donde lo atentan contra él y después todo lo que viene, ¿no? Toda la película que se va, la 1 y la 2 se van desarrollando en base a esa matriz que tiene que ver con ese error inicial, ¿no? Yo lo veo así. sí, puede ser, sí. Pues es una lectura posible, ¿no? No me había planteado si el Vito Corleone de su juventud hubiese aceptado, posiblemente si hubiese estado dentro de un contexto en el que ya el tráfico de drogas estaba más o menos generalizado, posiblemente sí. Es una cuestión evidentemente generacional, pero también es una cuestión en el que se mezclan la diferencia generacional y un enfoque ya que a lo mejor él no quiere entrar en ese mundo por lo que comenta. Después también hay un elemento político, que es el que hemos comentado antes, ¿no? Que él argumenta, si entramos en el mundo de la droga, la política o los políticos se nos pueden echar encima porque ya es un tema de salud pública o lo argumenta con unas palabras parecidas a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Eso también es muy interesante, ¿no? Con respecto al tema de la política, hay una cuestión que Coppola, yo sí he traído un libro de un autor norteamericano que se llama Peter Cowie, lo tengo aquí, te voy a enseñar Manu, la ¿me das un portada. minuto que voy al baño? Un minuto. Sí, no. Dale, dale, ahí vuelvo, ahí vuelvo. Ahí vuelve, ¿no? Vale. Justamente, yo me lo estuve leyendo durante este verano. Es un libro, yo me he comprado, hay una edición en español, pero esta edición más actualizada hasta el año 2013 creo que es, no la he encontrado traducida y me la he comprado directamente en inglés. Y es un libro interesantísimo donde habla, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con El Padrino de forma bastante extensa, ¿no? Peter Cowie es posiblemente el biógrafo de Coppola más solvente que hay en la actualidad, ¿no? Y Coppola habla en ese libro, y también lo he escuchado, bueno, algunas declaraciones que Cowie creo que menciona de Coppola y lo he leído en algún otro sitio. Coppola dice que las películas, hay muchas películas que sin tener un contexto político, sin tratar abiertamente sobre el tema político, sí que tienen una lectura política, ¿no? Que una película no necesita tratar una historia que esté ambientada en un ambiente político para que sea política, ¿no? Entonces, El Padrino, aunque sí que toca elementos políticos, ¿no? Porque aparecen los senadores, aparece todo este mundo, pero yo creo que es una película totalmente política. Es una película que habla de política y es una película que, como tú bien has comentado al principio, o has sugerido, más o menos, es una película que se puede estar en una facultad de derecho y se podría hablar sobre el intríngulis, digamos, del poder y de todo lo que conlleva ese poder viendo esta película. Aunque posiblemente fuese un poco chocante, ¿no? Poner una película sobre la mafia en una facultad de derecho argumentando que la No, película es un referente político, ¿no? Pero al en principio esa de la película lo que yo te decía, cuando bueno, Bonacera acude a Don Corleone, y esta es la interpretación que hace este autor, ¿no? Este librito, dice, bueno, en realidad lo que está haciendo Bonacera es romper su contrato social.
La unidad 1, digamos, la unidad 1 de nuestras materias, derecho político, teoría del Estado, derecho constitucional, es el contractualismo. Vos lo habrás estudiado también. Claro. Y ahí tenés, bueno, lo que planteaba Hobbes en su momento, de que el Estado nace de un contrato. Y lo que dice este autor es, bueno, mire, acá Bonacena lo que está haciendo es romper su contrato. Porque está diciendo, no, yo cumplí como ciudadano, cumplí mi parte del contrato. Y el Estado que debía proveerme de justicia, no cumplió. Entonces, rompo mi contrato y acudo a Don Corleone como fuente de legitimidad, ¿no? Del poder. O sea, entrego mi legitimidad o mi lealtad, si querés, a Don Corleone. Esa es una secuencia política, tal y como la estás Claro, y contando por tú. eso es La película eminentemente. tiene una lectura política. Hay una cosa interesante de esa secuencia de apertura de la película, que ya es un momento maravilloso de la película, porque aparece el personaje de Bonacera sobre un fondo negro, empieza a hablar, y la cámara empieza a retroceder, bueno, un zoom hacia atrás, ¿no? Hasta que entra el personaje de Vito, que lo está escuchando, pero que está de espalda, evidentemente, al espectador. Con lo cual, es un ejemplo de hasta qué punto Coppola filmó la película de manera en estado de gracia, ¿no? Porque prácticamente la película tiene multitud de escenas Y inolvidables, ¿no? acariciando Esa un sería una gato de que ellas. también fue casualidad, que estaba por ahí, y naturalmente Marlon Brando lo empezó a acariciar al gato, no estaba en el guión. Vale. Pues lo que sí es verdad es que esa escena también, esa es la escena de apertura de la novela. Pero en la novela de Mario Puzo, lo primero que vemos, la película arranca con el juicio en el que Bonacera está esperando sentado en el banquillo, en el pasillo del juzgado, entra y el juez le dice que no puede castigar a los agresores de su hija, esto, lo otro y tal, ¿no? La película no comienza en ese mismo punto de la novela. La película comienza con Bonacera ya hablándole a Vito Corleone, que en la novela sería, pues, la segunda escena o el segundo capítulo de la novela. Eso sería un ejemplo que también se podría dar en una escuela de cine, de la diferencia entre un guión y una adaptación cinematográfica, o una novela y una adaptación cinematográfica, porque la forma de empezar la película es mucho más visual que si hubiésemos arrancado como empieza la novela. Y además, porque nos introduce a los dos personajes al mismo tiempo y nos lo introduce con un enfoque de cámara que va abriendo la cámara hasta que al final crea un plano magistral, ¿no? Entonces es muy interesante porque eso también, aparte de que le da mayor protagonismo al personaje de Vito Corleone, que ya aparece como la esencia y el punto de arranque de toda la película, porque en la escena inicial Vito Corleone no aparece, aparece Bonacera en el juzgado con el juez, también nos da una muestra de por qué la película, como tú comentabas al principio, es tan inolvidable, ¿no? Y uno de los motivos por los que es tan inolvidable es porque está muy bien filmada cinematográficamente y está filmada en estado de gracia, porque tiene muchas escenas que son inolvidables, ¿no? Esa sería una de ellas. Otra escena, por ejemplo, sería el asesinato de Sollozzo, del turco y del inspector de policía, ¿no? De McCluskey, creo que es, ¿no? El inspector McCluskey, ¿no? Cuando la Sí. pistola. Esa escena es, buah, espectacular, ¿no? Maravillosa, No, ¿no? Cómo está rodada y cómo está el llevada a asesinato cabo. de Sonny, el asesinato de Carlo Rizzi. Claro, Está el cuñado. fantástica. Vos me El escuchás bien, cuñado, ¿no, sí. Manu? Porque yo me escucho con un rebote. ¿Me escuchás bien vos? Yo te escucho bien, sí. Te escucho con un poquito de eco en el ojo, pero bien. ¿Se escucha con eco? Un ligero eco. Pero a mí Bien. no me afecta, no me importa. No, no, está bien. El tema de Y Carlos después hay una cosa, Rizzi. perdona, que quería comentarte, y era otra cosa que tú has dicho antes de la lealtad.
La familia es importantísima en la película, pero más importante que la familia es la lealtad. Por eso matan al cuñado, a Carlos Risi, al marido de Connie, y por eso el personaje de Michael termina matando a su propio hermano, a Fredo. Aquí, en el libro de Cowie, de Coppola, Cowie dice que en el momento en el que Michael mata a su hermano, y esto tiene que ver con el tema de la religión que tú comentabas, bueno, de la religión, de lo bíblico, de lo de Caín y Abel. Sí. En ese momento el personaje de Michael está maldito. Cuando manda a matar a su hermano, de alguna manera el personaje de Michael se condena a sí mismo. Claro. Y también la película, la relación de violencia con religión, aunque la tercera película está de, en primer término, pero es muy curioso que toda la película, la religión también está muy asociada con la violencia. Fíjate que cuando Michael manda a matar a Fredo, Fredo empieza, lleva un rosario y empieza como a rezar, ¿no? Claro, sí, sí. De que lo maten. En la escena de la segunda película en la que el personaje de Vito mata a Don Fanucci, hay una procesión de la Virgen, ¿no? Por las calles de Nueva York, ¿no? Y cuando en la tercera película, que ya tiene, bueno, el tema religioso está totalmente de lleno, ¿no? Porque se ambienta en el tema de la iglesia. Pero incluso cuando matan a, cuando el personaje de Vincenzo, el personaje de Andy García, de Vincenzo, ¿no? Mata a Joey Sasa en esa persecución a caballo. También cae una procesión y cae la Virgen, ¿no? Y todo el tema religioso está asociado con la violencia. Con lo cual también la película, de alguna manera, es una película religiosa desde ese punto de vista. Exacto, exacto. Ahora, Manu, para terminar, yo creo que ya sacamos el jugo, ¿no? Ya. ¿Con qué personaje te sentís identificado? ¿Vos o alguien cercano de tu familia, por historia, qué sé yo? ¿Te criaste...? Yo te voy a decir Tom Hagen, ahora te digo por qué. Pero... ¿Si me crié? ¿Cómo? ¿Perdona? Pero, ¿con qué personaje te sentiste identificado a lo largo de tu vida? ¿O con cuál te sentirías identificado? Bueno, pues yo me... Para mí el personaje más atractivo de la saga es sin duda alguna Michael Corleone. Ahora, desde un punto de vista estrictamente personal, yo me he sentido curiosamente muy identificado con Fredo. Y me siento muy identificado con Fredo. Bueno, tenés que ir a terapia urgente, ¿eh? tengo que ir a terapia. Hay que ir a terapia, como analízame, ¿viste? Como la película... Claro. Que justamente pero, él se sentía Fredo. Claro, pero te lo explico porque me identifico con Fredo en el sentido siguiente. Yo soy el hermano mayor de tres hermanos varones. O sea que en nuestro caso lo que falta es la niña, ¿no? Que es Connie, el personaje de Talia Shire, ¿no? Pero seríamos como Michael, Fredo y Sonny, ¿no? Y yo soy el hermano mayor, ¿no? Y me he sentido identificado en algunas ocasiones en el sentido de, se supone que el hermano mayor es un poco la autoridad, ¿no? La referencia. Y cuando tú, en tu familia, ¿no? Tienes a lo mejor una disputa con tu hermano mediano, tu hermano pequeño incluso, y a lo mejor le das la razón a tu hermano pequeño, a tu hermano mediano, de alguna manera me acuerdo de esa tragedia, ¿no? Del personaje de Fredo, que se siente totalmente ninguneado porque el personaje que lleva la voz cantante y que va a ser de hecho el heredero del padre. Pero estás vivo, por lo menos estás pequeño. Vivo. Sí, de momento sí. Pero, qué interesante, ¿eh? Pero he tenido, no es que me haya sentido identificado porque haya vivido la tragedia, pero sí que soy consciente de que cuando hay a lo mejor una
no sé, una situación familiar de, en la que se pone en duda, por decirlo de alguna manera, tu autoridad, me siento de alguna forma un poco, digo, esto es lo que debió de sentir Fredo cuando veía que todo el mundo a su alrededor le daba la razón a Michael y no tenía en cuenta lo que él sentía, ¿no? Que es lo que en la película... La impotencia, ¿no? Cuando él dice, no soy tonto, no soy tonto, soy capaz, ¿no? Y claro. Ya lo dice casi en la tumba, ¿no? Claro, ¿no? Y la escena del casino, cuando él va y ve a Moe, ¿no? A Moe Green, que es el que tiene allí a Fredo, y hay un momento en el que Fredo se revela porque le dice, yo soy tu hermano mayor, hazme caso, ten en cuenta mi opinión. Y entonces cuando Michael le dice después a él que sea la última vez que discutes, que muestras debilidad, creo. Fredo, sos mi hermano mayor y te amo. Eso, y por eso te respeto. Pero nunca, nunca vuelvas a contradecir a la familia. Ever. Delante de gente que no es de la familia. Exactamente. Bueno, pues yo alguna vez he puesto eso y lo he vivido, ¿no? No porque haya llegado a esas situaciones tan trágicas. Sí, sino claro. Pero una cena de Navidad, ¿qué comemos? Yo creo que deberíamos de comer cordero. Y llega el hermano y dice el hermano pequeño, pues yo prefiero pollo. Y al final se come pollo, ¿no? Y dice, bueno, pues nadie le ha hecho caso al cordero del hermano mayor. Esto es un poco lo que debió de sentir Fredo, ¿no? Todavía no me han mandado a pasear en una barca por un lago. Claro. Y alguna vez me mandan... Sobrino, si tenés sobrino, desconfías y te dicen que vayas con tu sobrino a pescar. Tengo cuatro sobrinos. Yo me sentiría identificado con Hagen por el tema de que... Con el abogado, con Hagen. Sí, el pacifismo. Ah. O sea, el tipo es un tipo pacífico, racional. ¿Es y a veces, tu identificación? Sí. ¿La tuya? Sí. ¿O la que tú pensabas que yo te iba a decir? No, la mía. Ah, la tuya, vale. Ajá. Bueno, querido, creo que estamos bien, ¿no? Sí.